imágenes, ya la familia recibía los restos, sus cenizas, ¿no? Y durante el día yo he decidido no poner ni el audio, ni de pronto el pedido de los familiares por no exponerlos, ¿no? Pero la familia de este subteniente del ejército está solicitando que se pueda investigar, ¿no? En el caso de la muerte de este militar. ¿Por qué? Ellos aseguran que el reporte médico dice, ¿no?, que habría muerto de un paro cardíaco, pero ellos están convencidos también de que el señor habría sido infectado en su en el ejercicio de sus labores, y piden que se pueda esclarecer de quién sería la negligencia al no tomar las medidas o los protocolos respectivos para poder proteger no solo a este militar, sino también al personal que sigue trabajando, que sigue saliendo a las calles, que sigue patrullando, que hay que decirlo también, cada vez son menos, menos militares. Hoy día escuchaba este subteniente del ejército, del natural de la provincia de Jauja, ¿ya?, que había, incluso la familia decía, ¿no?, cómo él puede haber muerto de un paro cardíaco simplemente si es que en muchas múltiples oportunidades, hasta en 4 oportunidades, él se ha lanzado, dice, de paracaídas, ¿no? Si él fuera, pues, de pronto una persona que rápidamente, digamos, sufre del corazón o tiene problemas cardíacos, probablemente en esa época, las veces que se ha lanzado al paracaídas, hubiera muerto, decía la familia, escuchaba yo desde la tarde. Repito, el nombre no lo vamos a revelar, pero lo que sí queremos compartir es hacer extensivo el pedido por parte de los familiares, ¿no?, para que las autoridades se puedan hacer la responsabilidad del ejército, o del personal que estaba a cargo del personal que salía a laborar, ¿no?, a contrarrestar, digamos, a controlar a las personas, a sensibilizarlos a que no salgan de su casa, lo cual ya hemos visto hasta en múltiples oportunidades que la gente hace caso omiso, ¿no? Parece no importarle finalmente que la situación es grave, la crisis es real, ¿no?, con respecto a los muertos. Y bueno, desde aquí, repito, este caso ya está circulando en la red de nombre y apellido y todo. Yo, honestamente, las personas, los familiares y las autoridades fiscales y policiales saben de qué estábamos hablando, de qué caso estamos hablando, y hacemos extensivo el pedido definitivamente para que se pueda investigar y se pueda determinar cuál había sido o quiénes serían los responsables, ¿no?, en el caso de este militar que ha fallecido. Ya la familia lo tiene claro a causa del COVID-19, y que ayer solamente como consuelo les quedaba recibir, pues, las cenizas de ese subteniente del ejército peruano. Hablando de víctimas mortales, para hoy tengo lamentablemente no buenas noticias con respecto al número de pacientes. La estadística de muertos, amigos, se ha incrementado. Probablemente mañana estemos hablando de 51 muertes confirmadas por la iglesia a causa del coronavirus. ¿Y por qué les digo esto? Y es que en las últimas horas hemos recibido el reporte de información de que en Concepción, la provincia de Concepción, acaba de confirmar su segunda víctima mortal por coronavirus, ¿no? En Concepción. Es una persona de 68 años de edad, me dicen que estaba en salud internado, que habría fallecido en las últimas horas y que lamentablemente el cuerpo no habría sido sometido al protocolo COVID como dice la norma, sino que lo habrían trasladado a la provincia de Concepción para hacer entrega a sus familiares. Y obviamente eso también representa un riesgo, ¿no? Obviamente el nombre también no lo vamos a dar, aquí yo lo tengo la información precisa, tenemos los datos, pero ya sabemos que el Ministerio Público ha tipificado incluso que es un delito el poder difundir los datos y los nombres de estas personas, pero sí que el cadáver ha sido trasladado a la provincia de Concepción, muy cerca del jirón 9 de julio y 2 de mayo, en la provincia de Concepción. Se trata de una persona de 63 años de edad, quien falleció el día de ayer en la noche, en la tarde, ¿no? Ayer en la tarde, aproximadamente 3 de la tarde con 40 minutos, en el hospital de salud. Incluso aquí tengo el certificado de defunción
donde dice dificultad respiratoria adulto, COVID-19 virus identificado y neumonía debida a otros virus, ¿no? La persona de 63 años de edad que lamentablemente suma una víctima mortal más en la provincia de Concepción. Pero no solamente estamos hablando de Concepción, también yo he solicitado la data ya de manera oportuna hace más de una hora, dos horas, donde me refieren que hay un policía que también había fallecido, ¿no?, en el hospital Daniel Alcides Carrión, que necesitaba ventilación mecánica, nos dicen. El nombre y la edad exacta todavía no la he podido confirmar, pero he escrito al personal de comunicaciones del hospital Daniel Alcides Carrión. Me han dicho que nos iban a facilitar la data, que nos iban a confirmar, pero hasta el momento, siendo las 9:54, no hemos tenido respuesta del hospital Daniel Alcides Carrión. Lo que sí sabemos del Carrión es que ya no hay camas UCI para poder ser utilizada para pacientes que necesiten probablemente respirador artificial o respiración mecánica, ¿no? Un tipo de apoyo debido a la infección por el COVID, y esto a su vez que complica el estado de salud y los problemas, agrava los problemas cardiorrespiratorios. Entonces, lo que les estaba contando es sobre este policía que había fallecido también en las últimas horas. Y también, con respecto al caso de los policías, tenemos la siguiente data, que también yo he solicitado el descargo y la aclaración, porque después de 24 horas suelen hacer sus comunicados, ¿no?, los hospitales, cuando ya la información es difundida, previamente uno pide datos, pero ya cuando se difunde suelen hacer sus comunicados aclarándonos y diciendo que lo vertido es falso. Nosotros lo ponemos en condicional todavía porque es información que comparten incluso hasta personas muy cercanas a las víctimas. Otra data que tenemos que es que otro policía, también de la unidad de servicios especiales, habría sido trasladado del hospital a su casa. ¿Por qué? Porque al parecer no habría recibido o no habría la logística necesaria para poder asistirlo con ventilación o respirador artificial, respirador mecánico, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, ¿por qué les cuento esto? Hoy he visto tristemente la calle Real, es el único lugar que me he atrevido a ir por la Plaza Constitución, porque no he podido ir a otros puntos y también tengo miedo, no iría al mercado, por ejemplo. Ya me da mucho miedo, tengo que decirlo. No pienso ir a lugares donde hay gran concentración de personas, porque, en fin, no quiero exponerme también. Pero sí he visto a través de fotografías e imágenes que las calles de Huancayo parecen peor que un día cualquiera, ¿no? Todavía un día cualquiera hay cierto control del tráfico y el tránsito, ahora no, se ha convertido en tierra de nadie. ¿Y por qué hablo de las camas UCI? ¿Por qué hablo de los pacientes hospitalizados, que son más de 75? 24 camas UCI utilizadas. El hospital Carrión, sin camas UCI. ¿Por qué? Porque de aquí a una semana, probablemente un poco más, un poco menos, ya se va a empezar a priorizar y podría, lo pongo en condicional esto sí, podría en Junín y Huancayo aplicarse los protocolos de guerra, ¿no? La fase 4 del virus o del coronavirus. Sobreviven los más jovencitos, ¿no? La gente o el personal médico se va a ver obligado a conectar a respiradores artificiales o a colocar en las camas UCI, no a los viejitos de 70, 80 años, que pronto tienen familia que los quieren mucho, y entre otras cosas, ¿no? Sino a pacientes que tienen posibilidades de recuperación, y aquellos ya ancianos, por encima de los 70, 80 años, los van a dejar morir. Entonces, usted dirá, bueno, yo soy joven, tengo 20, 30, si salgo me infecto no pasa nada acá, pero de pronto en casa tiene a los abuelos, en el barrio tiene a vecinos de la tercera edad. A usted probablemente el virus no le ocasiona absolutamente nada, pero a su familiar puede ser letal. Para con su familiar este virus puede ser letal, ¿no? En Concepción, repito, dos muertos, en Huancayo policías aislados, en las últimas horas han dado tres policías más positivos para el COVID, personal que trabaja en la unidad de cuidados, unidad de servicios especiales, perdón, en total suman ya cinco policías en esta semana, ¿no? Algunos de ellos enviados a cuarentena domiciliaria, aislamiento domiciliario obligatorio.
Algunos otros, y esto sí quiero resaltarlo, por favor, es un pedido, un llamado al comité de damas, que casi siempre solo se hace presente en el Día de las Madres, ¿no? O cuando van a hacer los ascensos, ahí están las damas, las señoras, esposas de los policías y los oficiales de la región. En estas épocas nadie ha dicho nada, ¿eh? Hay policías jóvenes, bastante jóvenes. ¿Y por qué digo esto? Porque conozco a muchos, no es el caso de los que estén infectados, pero sí conozco a muchos jóvenes que llevan radicando en Huancayo un año, 2 años, ¿no? Jóvenes policías, que puede tener, ustedes dirán, el mejor de los sueldos, toda la plata del mundo, pero a veces el dinero no lo es todo. ¿Y saben por qué? Porque hay la gente que está aislado, que va a estar en cuarentena, no tiene un familiar, no tiene una tía, un hermano, un primo, alguien que lo ayude o de pronto lo pueda abastecer de alimentos, le lleve su desayuno, su almuerzo, por más que esté guardando cuarentena, la va a pasar complicado y la va a pasar muy difícil. Entonces, no ha habido una especie de apoyo o respaldo hasta el momento. No he visto, no he escuchado por parte del bendito COMDAM, creo que se llama, ¿no? Comité de Damas de la Policía. Que ahí están, pues, las esposas de los oficiales, hay que decirlo, y de los suboficiales de rangos mayores, ¿no? Puede decirse así, las pipiris nice de las esposas de los familiares, que siempre yo he visto, ¿ah? Y en varios años que he estado haciendo prensa también policial, ¿no? Todas quieren aparecer en la fotografía cuando hay el Día de la Madre, cuando hay los matrimonios masivos, cuando están entregando los regalos por Navidad, ¿no? Pues no quiero calificarlas a todos con este adjetivo, pero hay mucha figuretti por ahí, y por estos tiempos no han aparecido por ningún lado. Entiendo yo que deben tener también cierto temor, miedo al contagio, pero sería oportuno por ahí, pues, ¿no? Que su alma de figuretti por ahí, digamos, no el querer salir en la cámara o en la pantalla, pero puede haber una especie, si se sienten ofendidas con el figuretti, de verdad me disculpo, ¿ya? Pero puedan una especie de coordinación, ¿no? De colaboración finalmente para los miembros de su institución. Ojalá pueda darse eso.